entonces era un 20 años, ¿no? Yo estaba haciendo, andaba haciendo gestos en el camionete, sí. Por esta zona y acá hoy no sé cómo, andaba contratado. Dejó y él se fue a vender así, yo me quedé esperando. Y eso me acosté y me quedo dormido. Y eso me quedo dormido. Un sueño. Y en ese sueño, una música que nunca jamás había escuchado, aún con las palabras. Entonces me despido de rato, me acordé todo ahí. Pero no tuve que grabar, en que anotar, no tuve nada. Nunca más volví hasta el día de hoy. Presentó con letra y se desapareció. Sí. Pero una música que nunca he escuchado hasta ahora. Sí. Y por eso dice que, por eso a Albert Einstein le preguntaron, dijo, ¿cuál es? Dijo que cada vez que me venía eso, yo anotaron. Ahí sí ni lo entendía, pero con el tiempo iba cuadrando todo. Por eso es literal cuando uno va preguntando. El profeta dice cuando iba a preguntar, necesitaba predicar y mostrar que cada cosa que uno tiene en la vida cristiana debe filtrarlo, debe examinarlo para probar primero si es así. Pero no sabía cómo enfocarlo. Hasta que se va de cacería, dice, y justamente dice, se está yendo arriba a la montaña. Cuando empieza a escuchar disparos y las balas silbaban por los árboles, que era uno que habían ido de cacería y disparaban por todos lados. Entonces él la agarra y se baja abajo de la montaña porque me vaya a coger un disparo, ¿no? Era la gente disparando, cazando ardillas. Él les importaba cómo estaban en la montaña, disparaban cualquier clase de disparo. Entonces él se baja abajo a la montaña y al inicio y se queda y dice, hasta que se vayan, pues no. Hasta que termine ya, bueno, un poco. Cuando él se baja abajo, ahí ve la cajetilla del cigarro. Que ellos han estado fumando. Llevan fumando y botaron la cajetilla. El profeta lo hace así de lado y aparecen las letras. El filtro de un hombre que piensa y el sabor de un hombre que fuma. El gusto de un hombre que fuma. Entonces, ya. Se dice, la mira nomás y se va. Y se va. Cuando él se está yendo, le dice, regrésate, dice. Tú necesitas un título para tu sermón. Y ahí está en la cajetilla. ¿Quién va a estar en esa cajetilla? Dice mi sermón. Imagínate. Si él dice, él toleraba, dice, una mujer que se emborracha, pero que fume ni a hablar. Esa era la peor cosa. Y dice que la bola decía, el título está bien. El enfoque está bien, el filtro de un hombre que piensa, ¿no? Y ahí sí, el gusto de un hombre que fuma. Entonces, el gusto de un hombre santo. ¿Qué volvió? Lo miró bien, cierto. Entonces vino y predica. Dice, bueno, dice, este título lo saqué de la cajetilla de cigarro. Tú y se quedaron. Pero él por sí solo no lo hubiese buscado. Buscaba un título. Él buscaba un título, anhelaba un título que hable justamente de ese tema. ¿No? Y justamente ese título ya existía, ¿sí? Entonces se hace todos esos disparos, va y se encuentra con la cajetilla, ¿no? y empieza a percibir, ahí está el título, ¿no? Entonces ahí es donde saca, lo anota. Por eso hay sino que nosotros, al darle poca importancia al alma, no le prestamos atención. No le prestamos atención. A veces dice, si algo me decía que no lo haga, ¿para qué lo hice? Entonces, quiere el subconsciente, te advierte, porque el alma es más capaz. El profeta dice, ¿por qué crees que Abraham nunca se fue a Sodoma? ¿Sí? Porque dice, por la vía del alma, él miraba y veía el juicio que venía. En cambio, Lot, como no operaba con el alma, vio solo prosperidad, vio los negocios de Sodoma. ¿Te das cuenta? Entonces, porque el cuerpo y el espíritu solo tienen sentidos que imitan al alma. Porque el alma tiene un ver, tiene un oír, tiene un hablar, tiene un pensar más grande que lo que es la esfera del cuerpo. Más grande. Por eso te das cuenta, cuando Eliseo se entrenó en eso, dice el rey en su cámara más secreta, y Eliseo se lo sabía todo. Podía oír todo lo que hablaba el rey. Y el rey dijo, no, aquí hay un traidor. Entonces un soldado le dice, no es un traidor, rey, sino que allá hay un profeta, así te escondas en la cámara más secreta y se lo oye todo. Dijo, hay que matar a ese profeta, ya está. Y se fueron a matarlo y se encontraron con la sorpresa que no podía matarlo. ¿Sí?
Entonces, el mundo que nosotros conocemos, a mí me dio mucha luz cuando el profeta nos habla que la creación nos muestra exactamente nuestra realidad. Dice, todo aquello que nace pasa por un proceso, que es un vientre. En el vientre, las cosas no son como realmente debería ser. Sea un pequeño bebé en el humano, un becerro, un corderito o un pollo en el huevo, está completamente en una forma diferente de lo que debería ser, ¿no? Pero si se mantiene bajo la atmósfera correcta, termina naciendo a la imagen del que lo engendró. Y el mundo del vientre, donde él empieza a formarse, es un mundo tan pequeño que cuando sale de ese cascarón, mira, sale un mundo impresionante, más grande. Igual cuando sale el becerrito del mundo de vientre, sale otro mundo más grande, a otro oxígeno, a otra visión, ¿no? A otro entendimiento. Si al becerrito pudiéramos ir adentro, en su vientre donde está formándose, le podríamos decir, mira, a donde tú vas, hay pasto, hay hierba, hay árboles, hay cantidad de animales. Él miraría, ¿dónde está si yo no lo veo? ¿Cómo puedo creer en lo que no veo? Claro. ¿Sí? Porque él está en un mundo. Si fueras ahí dentro del cascarón del huevo y lo hablaras a ese pollito que está ahí, que solamente es clara y yema, tú le dirías, no, tú tienes huesos, tienes garras, tienes pico, tienes plumas, ¿dónde están? No me vengas que soy tan débil, tan sencillo, tan simple la clarita, la yema, ¿qué huesos hay ahí? ¿Pero qué se necesita? La atmósfera. Correcta, nada más. Que esa atmósfera hace que ese pequeño feto en un vientre jale más y más y termine tomando la forma del que lo engendró. Entonces, cuando viene el hermano Braga, dice, nosotros estamos aquí. Aquí estamos en la tierra, que nos parece grande, pero en realidad es como un vientre. Es tan pequeño. Es tan pequeño, dice, que aquí nosotros podemos absorber la verdad de Dios, colocarnos bajo esa atmósfera y cada día empezamos a jalar más. ¿Sí? Y al mundo al que naceremos, que es el mundo eterno, dice, es como salir de un cascarón afuera. O sea, el mundo eterno en la tierra, es que nos parece inmensa, dice que es como un cascaroncito nada más, comparado al mundo al donde vamos. La tierra nada más en la que vivo es como un vientre comparado al mundo a donde vamos. O sea, estamos en algo tan pequeño que nos parece muy grande. ¿Sí? Por eso que la creación nos enseña esas claves, esos secretos. Y cuando el ser humano empieza a meterse en la atmósfera de interés en su alma, empieza las preguntas, empieza a aprender cada día y a saber de eso, entonces... simplemente eso es acercarse al cielo. Dice el profeta que cuando el ser humano llegue a esa realidad, mientras dice el ser humano no se contaminaba tanto, por ejemplo, dice normal, Dios podía enviar sueños a Nabucodonosor, un hombre sin Dios. Dios podía venir y hablar con Abimelec cuando tomó la mujer de Abraham. Hoy le dice, ella tiene marido, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí? Y Abimelec sabía las leyes, que no podía tomar una mujer casada y no era ni cristiano. Porque la gente todavía, dice la gente, no era raro encontrarse con Dios, con ángeles, para ellos era normal. Por eso dice que las palabras de Moshe Dayan en la guerra de los seis días, realmente hicieron recapacitar a Israel y a toda la gente de la fe, porque él dijo, dos cosas pueden suceder en esta guerra. Una, la natural y la sobrenatural. ¿Cuál es la natural? La sobrenatural primero, dice, la más difícil. Bueno, la sobrenatural es que nosotros ganemos la guerra. Porque obviamente no hay ni una posibilidad que la ganemos. Tenía que ser algo sobrenatural. Y la natural es que Dios baje a ayudarnos. Ya mira cómo lo colocó. Lo colocó como algo natural. Lo más fácil es que Dios baje a ayudarnos. Es más fácil que Dios baje a ayudarnos. Y eso lo sacudió, ¿no? ¿Por qué? Dice, pero nosotros con una mente errada pensamos que eso, que Dios de lo más difícil. Porque estamos al revés, por eso que eso se dijo, lo que el hombre llama por sublime, yo lo llamo abominación, ¿no? Porque su mente está mal enfocada. Por eso cuando Jesús vino dijo,
solo el cuerpo y el alma. ¿De qué les vale si ganaran todo el mundo y pierden su alma? O sea, mira, 2000 años han pasado y el predicador todavía no puede tener fuerza en eso. Puso el alma por encima de todo. Sí, Jesús puso el alma arriba, lo puso en un precio tan alto. Por eso el profeta dijo, el mundo entero, este solo mundo, no puede, no alcanza para comprar un alma. Y luego el profeta viene y dice, 10.000 mundos no alcanzarían. O sea, un alma tiene un valor ilimitado. Sí. El tan solo hecho de tener alma, ya somos millonarios, hermano, multimillonarios. Porque el alma tiene un valor impresionante. Por eso dice, cuando Jesús vino y pagó el precio, no pagó el precio por cualquier cosa. Pagó el precio por algo de mucho valor. Solo que somos inconscientes de lo que somos, inconscientes de lo que tenemos. Y no lo atendemos sus necesidades. Porque una persona que logra atender su alma, por eso dice, mientras, cuando el alma empieza a volverse saludable y empieza a estar en su hábitat, es como cuando no había Adán, el que tenía control. La serpiente ponía todas las cosas, pero cuando vino Adán, Adán empezó a decir tu nombre, esto y esto, lo puso todo en orden. Cuando el alma no está saludable, entonces recibe su influencia errada del cuerpo, del espíritu. Entonces todas sus órdenes son erradas. Pero si el alma se vuelve saludable y entra en su hábitat correcto, no va a ser nada difícil operar las cosas de Dios. Porque el alma, ¿sí?, va a ordenar simplemente una actitud correcta. Por eso cuando Pablo hablaba eso, ¿no?, Pablo dice, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. ¿Sí? Y no, no vigilamos lo que se ve, sino lo que no se ve. Hablando del alma. Es solo el alma, pues. Y tú ves, es que lo que se ve es temporal y dejará de ser. Lo que no se ve es eterno, ¿eh? O sea, mira, para él era común, era normal. Y el profeta dice, si tú logras avanzar, avanzar, dos cosas va a tomar lugar. La primera es que la Biblia cada día te maravillará más de ella. Cada día la Biblia tomará más valor para ti. La siguiente cosa, que no va a ser nada raro que tú te encuentres con el mundo sobrenatural, con ángeles, con Dios, con la columna de fuego. Con lo sobrenatural llegará a ser naturales. Dice el profeta, pero cuando estás fuera de tu conciencia correcta, te dicen, oye hermano, el ángel del Señor está conmigo. Estás loco, te estás loco. O sea, uno se contamina tanto con las cosas de este mundo. Sí. Dice que se bloquea todos los canales. Sí. Y le parece imposible lo posible. Por eso cuando Jesús dice, si tú crees, todo es posible, al que cree. Hay mucho poder en el ser humano, pero desde el alma. Entonces, el diablo sabe bien, por eso el logro de Satanás es lograr que el ser humano simplemente se vuelva inconsciente de lo que es. Entonces, ¿qué unción usa? La misma que usó con Hitler. Un odio sin razón, un odio despiadado, pero matar niños, ancianos, piénsalo. Por eso dice que cuando capturaron a Eichmann, y Eichmann dice, le dice, ¿qué va a pasar con mi esposa, mis hijos? A los espías, a los agentes del Mossad. Dice que no lo podía creer el agente. ¿Cómo? Este hombre que ha matado tantas mujeres, tantos niños, millones, sin piedad. Tiene sentimientos. No lo podía, dice que no podía. Le dolía la cabeza pensar eso. Solo, claro que él pensaba que era Eichmann. La unción ya lo dejó. Ahora ya piensa en su familia. Era una unción. Porque el profeta dijo, era una unción tan poderosa que era el ejército del Éufrates. Eran los 200 millones de diablos que salieron del Éufrates. Entraron en cuerpos. Y esos demonios odiaban a Dios y a su plan. ¿Sí? Entonces el plan era evitar que Israel regrese a su tierra. Porque al regresar a su tierra, entonces Dios podía desenvolver el plan final con los gentiles. Entonces no era la gente, era el espíritu. Por eso cuando nosotros miramos, hermano, no es la gente. Sí, no es la gente, nunca te la cojas con la gente. Sí, no es la esposa, no es el primo, el tío, no es la suegra, el suegro. La unción que es hay. La unción que toma la gente. ¿El demonio qué? La unción. Piénsalo, un día quieren apedrear a Moisés, al otro día ya quieren ir a la guerra. Moisés, haremos lo que tú digas. No es la gente. Por eso el profeta dice, yo no le desearé ninguno de mis amigos que entren a la política, que entren a la presidencia. Puede ser el hombre más bueno, pero cuando él entra a la presidencia, dice, ahí viene detrás un espíritu y lo unge. Sus buenos planes, todo se acaba, dice. No puede hacerlo. ¿Por qué? El diablo le dijo al Señor Jesús, los reinos de este mundo, yo soy el que los reparto.
y eso no ha cambiado hasta que Jesús la regrese a él. El profeta dijo, no les desearía eso a ni mi mejor amigo. Por eso cuando Billy Graham le propusieron la presidencia de Estados Unidos y Billy Graham lo rechazó, dijo, la verdad que le doy gracias a Dios por que será unción segura del diablo a Billy Graham. Obviamente después ya se fue con el mundo religioso. Pero dice ahí, no hay ni un hombre realmente que pueda resistirse a esa unción. Sí. Piensa. Ahora, la gente allá, bueno, pues no conocen la palabra de Dios. Pero con Billy Graham ha sido terrible porque supuestamente conocía la palabra de Dios, ¿no? Ha sido peor. Por eso uno piensa que puede arreglar las cosas. ¿Sabes qué? Por eso, ¿qué es la política? La política es una constante lucha por querer mostrar que de todos modos algún hombre vaya a solucionar las cosas. Vez tras año tras año, elección tras elección. ¿Sí? Vienen las elecciones, viene la candidatura. ¿Sí? Y la gente tiene otra vez una esperanza. Puede que entre uno que arregle. Uno se muere con eso y los siglos han cambiado y no hay uno que arregle nada. ¿Sí? Ah, bueno, cuando muere ya dicen, no era tan malo, ¿no? Hizo alguna cosita por ahí. ¿Por qué? Porque ya está establecido en la Biblia, el hombre no lo puede hacer. ¿Sí? Porque hay un ser que cuya unción es el destructor, no lo puede hacer. Entonces la misma regla en la iglesia. No. A ver, busquemos un buen hombre, un predicador que sea amable, él va a arreglar las cosas. No. Puede ser la persona que de repente sea un tartamudo que apenas pueda hablar, pero lo poquito que pudiera hablar, colocara solo la palabra y se arreglan las cosas. Sí, de repente de 100 palabras que debería hablar, habla 3 o 4, pero la palabra de Dios, eso arregla. ¿Por qué? El hombre no puede hacerlo, pero Dios envió su palabra porque esa es la salida, esa es la solución. Por eso el hombre vivirá, y cuando dice vivirá, está hablando de una vida llena de amor, gozo, paz, paciencia, venida, bondad, felicidad. Pero por toda palabra de Dios, no por una parte, por toda palabra que salió de la boca de Dios. Entonces es una decisión de creer que eso funciona. Anhelar, desear, luchar y trabajar por ello. Es la clave. Aleluya.